Ya de regreso y doy la bienvenida al meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Juan Vázquez, como cada lunes nos trae el pronóstico del clima. Maestro, buen día. Buenos días, Humberto. Nubloso día. Sí, ¿qué tal? Con el frente frío 41. ¿Así va a estar o ya se acabó? Hoy es el último día, ya está sobre la costa de Quintana Roo, estacionado. Ya hoy ya se despide de nosotros prácticamente. Hoy va a estar así la mañana entre nublado, medio nublado, un poco de llovizna. Y ya en la tarde debe mejorar el tiempo para que podamos ir a alguna zona arqueológica, la que usted guste. Ahí me hay varias. A las 3 de la tarde con 21 minutos entra la primavera y es el momento de llenarse de energía en una zona arqueológica. Los mayas me comentan, los arqueólogos, dicen que ese día era un día muy especial cuando entraba la primavera y hacían la grande ceremonia. Hacían los mayas para esperar la primavera. De hecho, el paso del dios del sol en Xibixtlán al amanecer, la bajada de Kukulcán en Chichén Itzá y otros que se presenten en algunas zonas eran parte de las ceremonias, del aviso de que entraba la primavera el día de hoy. Hoy ya no se vio en Xibixtlán. Hoy ya no se vio en Xibixtlán, desgraciadamente. Tal vez mañana. Mañana es muy probable que se vea, alta posibilidad de que se vea. Chichén Itzá hoy es probable que se vea por ratos, va a ser medio nublado, pero mañana va a estar despejado. ¿Qué tal? Excelente. ¿Y así hasta las vacaciones? Y así el tiempo va a estar muy bueno, no se espera ningún frente frío hasta, pues, tal vez en Semana de Pascua, pero no es seguro todavía. Al menos Semana Santa. Semana Santa va a estar tranquilo. Sin lluvia. Sin lluvia, mucho calor. De hecho, a partir del miércoles, 40 de temperatura. Vamos a checar así rápidamente el material para que vea la gente. Bueno, pues esta semana va a ser una semana realmente extraordinaria. Solamente el día de hoy vamos a tener los nublados, algunos efectos de lo que queda el frente frío 41. Ya se estacionó frente a Quintana Roo. Y a partir ya del martes empieza rápidamente a mejorar las condiciones del tiempo, a regresar el calor, de tal forma que a partir ya del miércoles ya tendremos temperaturas nuevamente altas. Mañana esperamos 34, hoy esperamos de 26 a 28 y así, y a partir del jueves 40, fíjese. Buenísimo, pero no tanto, maestro. Luego sí, mucho calor, pues ya 40 a partir del jueves. Y pues a la población se le recomienda nuevamente para esta semana las precauciones por temperaturas altas y ambiente caluroso. En la siguiente lámina, pues vamos a ver las temperaturas. Si ustedes se fijan, solamente el día de hoy van a ser las bajas en las máximas y las bajas en las mínimas. Y después, pues vamos a estar llegando poco a poco hasta los 40 grados en lo que es Mérida y el occidente, el centro y la zona sur, sureste y este, noreste. Solo la costa va a tener 35, el cielo mayormente despejado, medio nublado y el viento hoy del noreste hasta el miércoles del este, sureste y a partir del jueves del sur y del sureste. Una semana bastante buena, como les decía, marzo va a acabar así y va a empezar abril también con buen tiempo y mucho calor prácticamente. En la siguiente lámina, ¿cómo va la temporada de frentes fríos? Pues ya nos han afectado 10, ya este 14 de marzo llegó uno débil y el del este domingo llegó moderado y esto pues ha hecho que solamente 10 hayan llegado y ya pues a partir de ahora los frentes fríos se espaciarán aún más y llegarán más débiles, aunque no se descarta, fíjese, que pueda llegar otro como este. Y falta que llegue aquel que va a chocar con la masa de aire frío, la masa de aire caliente, que provoque el vientazo. Vamos a ver en abril, vamos a ver si se cumple. Pero al menos la temporada de frentes fríos ya está por morir. Faltan 3 frentes fríos cuando mucho. Tal vez 2 en abril y uno más en mayo, que el de Lea de Santa Cruz, y se acabaron los frentes fríos. Okay. Qué rápido, ¿eh? Súper rápido, está pasando. Rápido, está pasando. Nos damos cuenta, ya estamos otra vez en diciembre. Así es. Maestro. En la siguiente lámina, pues los frentes fríos 40 y 41 de esta semana y del domingo, pues prácticamente dejaron buenos acumulados de agua, sobre todo en la parte oeste del estado de Yucatán. Mérida, 110 milímetros de altura de lámina de agua. La costa, 70. Cinturón central del cenote, 70. La zona exenegenera, 80. El noreste 35, el sur 35, el cono sur 40 y el este 60. Es lo que tenemos hasta ahorita de datos. Toda la lluvia que cae en el oeste y parte del centro del estado va a ayudar a que los incendios al menos en 7 a 10 días no hayan. Y ya después otra vez los incendios para fines de marzo, principios de abril, regresarán los incendios. Es cuando está lo más fuerte. Sí, y esto nos va a ayudar bastante. Pues ya estaban muy exagerados los incendios, ¿no? Si se acuerda que ya estaba terrible todo, pues eso nos va a ayudar. En la siguiente lámina, pues la primavera, hoy 20 de marzo, a las 3 de la tarde con 21 minutos,
va a empezar la primavera acá en el estado de Yucatán. En el estado de Quintana Roo va a empezar a las 4 de la tarde con 21 minutos. Ya habíamos platicado que no ocurre igual que el equinoccio que ocurrió el día 14. Y la recomendación para los que puedan, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan, que todo parece indicar que va a estar nada más medio nublado el cielo, vayan a cualquier sitio arqueológico, el que guste, el que esté cerca de ustedes, el de su preferencia, para llenarse de energía a las 3 de la tarde con 21 minutos. Buenísimo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar eso. Bueno, pues, ¿cómo van a verse los fenómenos en la siguiente lámina arcoastronómica de Sibichaltún y Chichén Itzá? Bueno, pues, hoy lunes no se vio en Sibichaltún y en Chichén Itzá el cielo va a estar medio nublado y la posibilidad de ver el fenómeno, pues, es alta prácticamente. Mañana, pues, también en Sibichaltún no debe haber cobertura nubosa, debe ser alta la posibilidad de que se vaya mañana el fenómeno en Sibichaltún. Recuerden, el fenómeno se ve momentos muy antes del amanecer. ¿No? ¿Mande? Muy tempranito. Muy tempranito, 5 minutos antes que amanezca y 5 minutos después que ya amaneció. Entre las 5 para 6 de la mañana y 6 y cuarto, solo se ve el fenómeno o prácticamente. Hay que ir a oscuras, ¿no? Hay que ir a oscuras prácticamente. Y ya en Chichén Itzá. Y en Chichén Itzá es de 3 a 5 hasta que se oculte el sol, desaparece los triángulos. Se puede ir a los dos también, ¿no? Se puede ir, el que pueda puede ir a los dos. Mañana en ambos lugares va a haber amplia probabilidad de que se pueda ver porque ya el frente frío habrá desaparecido. Regresará el viento del este y sureste y el cielo estará mayormente despejado. Lo bueno es cargar energía y energía positiva. Positiva, maestro. Pero la energía se carga cuando entra la primavera, o sea, hoy. Hoy. Hoy es el día. Hoy tendría que ser, entonces nos queda nada más Chichén Itzá. Nada más nos queda Chichén Itzá. Hoy pues caiga, no caiga, se vea o no se vea, pues hay que ir más. Hay que ir y cargarla. Pero, como le dije, cualquier ruina arqueológica que usted vaya, más que suficiente para cargarse energía. Eso dice y hay que ir con una ropa blanca. ¿Ropa blanca? ¿Usted ya tiene una? Ahí está, me falta el pantalón y bueno, cuando ahí está. Con la camisa. Va de jaranero. Va de jaranero allá a Chichén Itzá. Buena vibra para ese 2023. Buena vibra para ese 2023. Bueno, pues mis datos en la última lámina para los que quieren escribirme, me preguntaban qué pasaba el día de ayer. Mucha gente fue a la costa y pues ya se había anunciado que llegaba el mal tiempo. Mucha gente se confió que el sábado estuvo bueno el tiempo, pero ya el domingo y el día de hoy no va a estar muy bueno el tiempo. La gente, pues, que te acuerdas que comentamos que llevaran sus chamarras y por si iban a la costa, pues sí estuvo mal el tiempo. La verdad, el agua sí se picó también. Algo me dicen, ¿es algo fuera de lo común? No, es normal que en marzo lleguen de 2 a 3 frentes fríos. Dicen febrero loco, marzo otro poco. Marzo luego poco. Marzo no se sabe, ¿no? Así es. Y ya en abril debe llegar 1 o 2 frentes fríos. Y hay que recordar que a partir del 15 de abril hasta que empiece a llover, va a ser la parte más fuerte de la sequía y del calor. Por lo que ya mero se acerca esa fecha. ¡Qué rápido, sí, oiga! Súper rápido. ¿Y se está cumpliendo lo de las cabañuelas, Mati? Sí, se está cumpliendo. De hecho, el día de este jueves 23, en la Universidad de Chapingo, en Demozó Norte, el ingeniero Bernardo Camal va a dar sus resultados de las cabañuelas a las 10 de la mañana para el estado de Yucatán. Están todos invitados. 10 de la mañana en la Universidad de Chapingo, allá en Demozó Norte, donde está en Plaza City Center. Sí, cómo no. Toda esa calle derechito se van para allá. Cabo Norte. Cabo Norte, exactamente. Cabo Norte. Ah, qué bien. Se ve que usted vive con la clase privilegiada, por lo que veo. No vivo por allá, pero conozco los rumbos. Ah, conoce los rumbos, qué bueno. Son rumbos. Es lo bueno que sea semi-amigo, una persona fifí. Pégese conmigo y ya verá. Así conocerá nuevos rumbos, maestro. Pero sí se está cumpliendo, ¿eh? Sí se está cumpliendo hasta ahorita. Lleva un análisis todo esto, o sea, no es inmediato que termine enero y ya. O sea, hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis. El ingeniero Bernardo Camal, el famoso Alush, va a dar la información completa de lo que va a suceder para Yucatán y allá estaremos también. Ese es muy certero, ¿no? Eso es de los mayas no falla, man. Los mayas no fallan, ni Don Roger tampoco. Ya están listos para decirnos que ya. Se acabó. Maestro, pues muchísimas gracias. Al contrario, mucho nos vemos la otra semana. A cargar energía. A cargar energía, es correcto. Cargados energía el próximo lunes. Vamos nosotros a un corte, ya regresamos.